Nosotros en La Cula te enseñamos a cocinar. Hoy le traemos esta belleza, un robalo. Bonito este ejemplar, más o menos de 350 gramos, fresco. Ya está descamado. Y lo vamos a hacer al acuyo. Ingredientes, acuyo. Cebolla, pimienta, un diente de ajo, nor suiza, chile jalapeño, vino blanco y una porción de agua. Todo esto lo vamos a agregar a nuestra licuadora. Vámonos en cámara rápida por cuestiones de tiempo. Todos los condimentos que les dimos, todos van para la licuadora, así es, todos. Y a licuar. Preparamos donde vamos a empapelar nuestro robalo. Chequen, los dobleces que le hacemos son dos hojas de 50 centímetros más o menos. Vamos con la primera. Tres vueltas le vamos a dar y pasamos a montar nuestro pescado. Así es como tiene que quedar, agregamos otra hoja en medio. Y vamos a proceder a ponerle mantequilla. Vamos a agregar cebolla, pimienta, nor suiza, gajos de chile jalapeño y aceite de oliva. Previamente nuestro pescado ya lo tenemos marinado, ponemos una cama de hojas de acuyo y aquí está esta belleza de robalo. Ya como saben, ya la pasta de ajo ya las enseñamos a hacer, solamente es lo que tiene, pasta de ajo, envolvemos, hacemos unos dobleces para que quede como una especie de bolsa y agregamos nuestra salsa que ya hicimos de acuyo. Lo envolvemos bien y va para la parrilla 18 minutos a fuego bajo. Y queda nuestro robalo al acuyo. Recuerden que síguenos en nuestra página restaurantlagula.com o en Facebook, búsquenos como Restaurant La Gula y no se pierda de todas estas recetas. Somos La Gula, nos dedicamos al servicio de restaurantes. Si esta receta se te hizo importante, compártela con alguien que está aprendiendo a cocinar, porque estamos seguros que lo podemos ayudar. Restaurante La Gula.